Y ahora que estoy sacando todo por acá, estamos. Hola, hola, hola. Bienvenido, hola, gente, al videojuego. Y acá estoy con mi panita Luminsideus, el Butterfly. Soy yo, ¿qué pasa? Ya, estamos acá y vamos a partir con el torneito. Tenemos el CDO listo, así que vamos a llamar a las personas para que jueguen y partimos primero con el Coveni y el Rectal Marguey. Espero haberlo nombrado bien. Haberle nombrado bien. O sea, me faltó abrir esta cuestión del score. Cosas que pasan, no hay que pasarse, no hay que calentarse la cabeza. Es que recién me vine corriendo porque mi delivery no llegó y me tenía hambre, pues entonces dije, ya pico, pues pongo todo. Está bien. Entonces, pongo esta cuestión por acá. Estamos aprovechando de que en el Combo Breaker no hay un día, así que hacemos nosotros el stream. Igual están buenas las brackets por lo que estoy cachando, además. Sí, estaba viendo Melty con mis panitos de Norteamérica. Está bien. Para el Wichi, a una de top 32. Saludos al pana Wichi. Sacotec se mandó el man sweep, loco. Ya, Stranger está ahora hacer los llamados. Mira, Stranger le ganó el sac. Qué buena. Ya busco Benny. Ya, ahí dejé la esta y hice el llamado y bla bla bla. Reglamento a partir de ahora 10 minutos, si no se van de Q. Perdió el CG, pucha que lata, es como que el Rikir fuera mejor. Go Rikir, loco, go Rikir. ¿Cuál es el botón chistoso que tengo que apretar aquí? No, ese no es. El que te saca el cosito ori. La sí. Falta que se meta el que se meta a Margai. Ahí está, Rectal Rampage. Oye, esa es una marca de ají, weón. ¿Rectal Rampage? Sí, es una salsa picante norteamericana. Mira, qué buena. Ya. Bueno, acá Margai es jugador 9. Llegó hace poquito. Hoy está acá, en ese color de nanase no lo cachaba. Bueno, y Coveni es el campeón de la gente. People's Champ, el Boy Scardes. Sí. Está bien. Oye, Vanena, el Boy se puso taco. Ay, bueno, No está prohibido jugar en otras etapas. Usualmente uno juega en training o en parque. Se me había olvidado ese detalle. Como uno lo hace de manera automática. Este macho no es malo para nada, no se va nada, pero de lejos la ventaja siempre la tiene Kaos. Entonces, el tema es que tiene que meter el rector, le falta apretar el 5E. Ese es el botón bueno de Nanase, al pana le falta un poquito apretar ese. El Coveni es bueno, va a tirar el backdash. Ah, por si acaso es la recta del Morgay. Ah, perdón. Tome. Entonces, lo que tiene que hacer la amiga es tirarse con el 5E, así que para. Lo otro es que sí. El juego en Anase proyectil igual es bueno, pero de lejos, en este matchup en particular, no puede sentarse a tirar proyectiles de lejos como para ver si les cambia la dirección con el 5E. No, no puede hacer eso porque Kaos le responde fácilmente. Pero bueno, si no lo dejó acercar, no le dejó acercar. Eso mismo. Ya, vamos a ver. Igual estar abrazado con el Asi es un minijuego. Es que en volar no sabe que al Asi lo podéis matar tiene que ser con un botón B en adelante. Sí. Incluso un conoce para eso, de repente uno puede tirar el 6-2-3 del Asi y te pega entre medio. XM, muy bien. ¿Va a seguir poniendo XM? Eso, si eso es el juego de Nanase, tiene que tirar XM nomás. Listo. No, lamentable. No. Ay, tira el otro super. Se equivocó, era el 2-3, era el W4. 2-14. Sí. No, es la otra. El otro tornado gigante.
al... Es que en el Agribol puede tirar el 236C, o sea, el J236C le deja positivo, ¿sí? En el creo que en el aire, no sé. O sea, cerca del suelo sí, pero así como muy teca, anda la misma mecánica en la línea. O sea, lo que me acuerdo de que solamente le jugaba cuando jugaba Small Endure con la Nanase era de que era el 214 el tornado gigante que quedaba más 3, entonces había que foldearlo un rato. Onda, sí, Nanase cuando tiene barra, tenéis que dejar que te mixe y bloquear acorde hasta que se quede sin barra. Igual el Coin le está poniendo bien últimamente, ha mejorado caleta el cabrón. Entonces, sí, igual ha mejorado harto su ofensiva y está bloqueando harto más que hace un par de semanas. Así que yo diría que va bien. Pero si este matchup es como uno de los matchups que el Bober me diría, ay, pero eso es para todos los personajes. Pero especialmente en este matchup, si no sabes lidiar con Asi, la vas a pasar pésimo. Yo creo que al final es como un... No le check de mono. ¿Sí? Sí, de cerca no tiene los mejores botones. Está tirando las bolitas. Un personaje, hermano. Pero viene ahí que está chloqueando. Ojo, súper super bueno. Súper buena parte de ella. Y bueno, al final partir como de tus primeros torneos igual contra Kavas es como una experiencia. Es toda una experiencia. Yo diría que el de los que más te pueden pillar en esa parada son como los Zoner. Sobre todo si vienes de juegos donde la defensa no es tan importante quizás. O sea, bloquear no es tan importante. Ya le salió una rutita para gastar barra, bien. No le salió 6-6-6. Ah, castiga. Y ahora mantiene corner. Y... Brian Kyo debería matar. El Brian Kyo. Brian Kyo. Oh, el Brian Kyo break. No, oh, buena agarre. Ya es importante. Ya. ¿Y ahora más tienes ahí con el revir? Oh, mira. Rasengan. Mata, ¿no? Mata, sí. Buena. Bien, oye, bien. Igual yo iba a decir, tiene CS en volar, puede hacer CS super, pero tiró super, es suficiente. No estuvo bien. Hasta nosotros se nos olvida tirar CS cuando vamos a ganar. ¿CS va a matar? Que eso yo solo lo conozco para tirar RPS. Yo solo lo uso para tirar RP. Que eran del CSP. Saludo al Kuzu. Oh, ahí no alcanzó a castigar a tiempo, así que Margan tiene una extra. Ese seteo de Lassie convea con el throw cuando el throw pega a veces, pero le sale throw amarillo, entonces la ventana te queda más grande y el ruido visual de Lassie la verdad es que cuesta sacárselo de la cabeza. Y ahí usando el follow up C para quedarse. Raqueando ahí daño de a poquito, eso. Buena, ruta completa, muy bonito. Pero coger knockdown, ya comení, simplecito nomás. Canje la barra. Basta con... Eso. Bueno, ahí cuando ya lo diera, ya no puede dropar, pues el perro se encarga. Así que... Bueno, bien, así funcionan los torneos y mucho ánimo para la rectal Margai en Losers. Sí, dentro de todo, igual al final se empezó a adaptar bien, o sea, empezó a hacer los bien dash bloqueos. Si la cuestión es que de cerca se está empezando a tirar el perro y tú ves como que está... Por lo menos en el Coveni se nota harto, que cuando está empezando como a presionar mucho con el Asi. Y es como solamente Asi, no está tirando normal, es childeale, porque sí o sí va a querer acercarte, va a acercarse a hacer algo y le voy a baitear fácilmente, no sé, pues le childea una cuestión y se va a acercar y pierde el perro. Entonces tú le macheas el dachin, ¿no? Que es algo que, como tú dijiste la otra vez, o el Bober creo que me lo dijo, que en realidad como que somos, en este juego por lo menos, somos re malos para chequear los redash y los dachin en general. Porque bloquear es mejor en general. Sí, depende, aunque ponte tú, la vieja escuela era más buena para el revit, pero era más buena para machear al revit también. Entonces viene esa, como ese círculo. No sé si círculo vicioso es la palabra, en donde como ya varios ya estamos reviteando un poquito menos, se ve más difícil, entonces lo dejamos pasar más veces. Sí. Ya, y lo que sigue tenemos al Donny con el Overlord Guillo. Esto ya ha jugado más tiempo, así que vamos a ver un poquito más... Juego más pesado de parte de ambos monos, sobre todo porque Foron y Hyde son monos que se especializan en ser pesados. Como cuando estáis ahí en la presión de ambos monos y te acordáis del videito de la Kira que estaba en todos lados, dice ¡Leave me alone! Está bien. Es
Se mete el guía, falta el Donnie. Mira, a mí me da que este match, una vez que la forma es tan corner, si no tiene CS, la verdad es que es salir de la presión de Hyde como cualquier otro personaje, no es como que sea algo en especial. Y en midrange depende, pues, porque igual al Guillo le gusta saltar al amigo. Es que Fonon, pues Fonon tiene buenos botones aéreos. Y el Don igual es bueno para los antiaéreos. Es un buen personaje para tirar antiaéreos. Y el Don y Hyde igual puede agarrarte los saltos con el 2-2. Y pero si es un mono con buenos antiaéreos, ¿por qué la gente te dice que le saltes encima? No sé quién dice eso. No, todo Enea. Ah, aquí saben eso, loco, no saben nada. Ahí yo, mendigando formas de ganar la Hyde cuando estaba en mi época más esquizo. Preguntando todo el rato, tienes que saltar al mono. Y yo como, pero ¿por qué tiro un antero? Cacha. Pucha, no. cuando comenté con el Glodican ahí la cuestión de Europa, me decían que él era como el skyscraper antero, una cuestión así. El antero, el porto en sí, pues si el... Yo conocí el 3C Hyde como la muralla china, similar al 5C de Yosurija, pero con mejor frindad. No, pero no todos los DNS en pura agua. Tengo a mi. No, a pues mi, si tiene mi, algo. A mi padre Shenny. Y yo le creo todo. Yo soy apóstol de Shenny. A lo único que yo les creería así como de verdad, ¿verdad? Serían, por ejemplo, onda a Big Black, al Psychotic. Porque son locos que tienen una defensa impecable y que casi siempre tienen una buena respuesta a casi todas las situaciones. Porque son de los mejorcitos, quizás el Psychotic no gana tanto, pero cuando ha hecho análisis de los matches o ha hablado de la forma en la que juega, siempre son cosas súper objetivas y son cosas bien sencillas que tienen sentido, ¿cachai? Pero es cierto de que el manso gacha ir al Discord de un INA, con todo el cariño que le tengo a la escena y al juego, y que te respondan algo que realmente sea útil, es como complicado, ¿cachai? Porque hay muchos que les gusta, ¿sí o no?, que les gusta dar información falsa, ¿no? Opinar es gratis. Claro. O sea que en... Ahí llegó el Donnie, sí, después voy a seguir con el pensamiento. Involucra la escena de CF de Brasil, que ahí pasa algo bien interesante al respecto. Aguante Brasil. Ahí el receta les dice a los locos que están hablando tonteras, les dice, oye, ¿sabes que lo que estáis diciendo es falso? Así que para de hablar mala información, mejor la ve y responde como se ve. Y el weón va y la vea por lo otro. Me parece. Bueno, aparte con lo subjetivo que son estos juegos más encima. Ahí tiramos Donnie con Byakuya. Así que más o menos este matchup es como el que llega primero y el que esta presión debería tomar la batuta en quien debería ganar el round. Hasta que se chequeen y se castiguen apropiadamente, por supuesto. Oye, perdón, sí. Tuve una pequeña interrupción. ¿Eso fue CC2360 o lo tiró? ¿Oh? ¿Le maché por el chill nomás? Sí. Valiente. Se están childeando y machando, así que se están chequeando bastante. Acá preguntan, ¿Donnie y Byakuya? Bueno, Donnie siempre tuvo un Byakuya de bolsillo. Lo tiene, sí, como desde hace un año y medio. Oh, ahí CS. Oh, en super. Oh, no mató que le importa. Ah, ya, empty jump low. Momento, el momento Lumina. No sé por qué siento que hay juego Lumina sin querer. Man. Es igual, Byakuya es un mono que dentro de todo tiene su timing. Entonces, igual como que no es fácil llegar y machar punteras con el mono si. Será ladrón y todo, pero igual hay que lavearlo un poco. Y si no lo juega constantemente. Ah, mira, lo agarró en el clásico. Mejor me caí, loco, mono de mierda. Saludos, pobre. No, el mono no es tan fácil. Después, este mono es muy fácil. Nada, fue parecer al pobre, no, si el mono no es tan. No es tan branded como uno suele creer. Pues es que el mono tiene herramientas chistosas nomás, pues. Como eso mismo, el 13 media carga te hace pararte y luego te pega el loco. Pero lo importante es que el Guido también tiene buenas rutas con Fonon. Debería poder sacarse su buen ataque.
Hay cuatro luquitas con Bor por ahí. Mijo, oh, cómo chocan. Ah, y una más para que Guillo se robe el game. Se lo robaba. Y el Donnie se la juega y continúa con el Byakuya. Ya ahí lo devolví al sac. Ya. Ya. Qué corregido, todos pueden. Qué rayo, loco, se pegó como 20 metros por la espalda. Oh, 6-6 starter. Parman. Y se te las 3 webs, 1, 2, 3. No, y lo pilla con... Igual tiene bien laveado lo que se me, porque igual... Básicamente después de que Kakuise me está variando lo que hace, si no... Se nota que es como una cuestión muy automatizada. Oh, tenemos todo enterio. Donnie parándose, machando contra Forno. Igual tiene buen corner carry, ese 2-1-4-C, uno no lo ve mucho, pero la verdad es que es súper bueno. Lo pick up. Confirmamos. Y uso de bar con Borpal. 3700. Buen chill ahí. Está chillando. Debería ganar el ciclo. Debería ganar el ciclo de Donnie Cesoría. Oye, bueno, Oh, pero eso queda negativo. Hizo dash 5C cargado. Oh, el Lorky. Oh, qué lata. ¿Veis? Se le cayó el timing. ¿Viste? Esto podría ser el fin. Pero acá ya tenemos la win condition de Yaku, ya más o menos. Oh, lamentable drop. No hay win condition todavía. Ah, qué lata. Oh, el clásico, el abrelatas. Ese de la abrelata. De los normales, pues Yaku ya tiene como 40 abrelatas de los normales. Ya se sabe el combo, ¿no? No. No se lo necesita. No. Aquí si ya está con su win condition, tiene como 10.000 de... Y el overhead. Strong overhead. No, strong overhead. No, este mono sí tiene strong overhead. Se echa para atrás el mono mansión. Tiene 4 buenos overhead, o 3, no lo sé. La cuestión es que tiene más de uno. Y yo solo no tiene ni uno. Ojo. Primariamente 2. Creo que le está haciendo mucho y ese SSP tiene que serlo antes. Bueno. Tengo que... Pues, Guille está teniendo problemas con que le childen y le respondan al tiro. ¡Ay, ay, ay! Pero qué diciendo, oye, mala interacción, loco. Pero bueno. Se aprovecha. Eso que confirme con dañito. El 6-2-3 se la fue a un pegarto. Lo pegó, una buena opción. Pilla ahí. Pilla back de ese botón. Es que el back de ese fueron es muy malo, loco. Canjeo. Pero... ¿Sabes qué? Justo estaba pensando, le falta meter 5 bebés, porque agarra harto botones o hartos intentos de... Cancele por el follow, go sí. Donnie ahí. Le falta eso al Guillo, pero el assault se lo meo. ¡Ay, ese es un starter excelente! Pero va a ir por una ruta más sencilla nomás. Cambio de lado, mid-screen. De repente, como ya mejor. Soy mejor en player 1, ¿no? ¿Qué tanto? Oh, lo pilla ahí con el sound. Esto va a ser casi corner carry. Se salva a lo guía ahí. ¡No! Yo creo que no, quería tirar el 2-3-6-6, bro. Ni cagando era eso lo que quería hacer. No, oye, las ratas otra vez. Ojo que Fonon era mejor en ese DC la player 1. Esta es la última. No, Stagger. Ah, qué lata. Y Strong Overhead. Strong Overhead. Ah, se adaptó bien. No, sí. Y ganó. Hizo lo que tenía que hacer. Así que ahora tenemos que gana 2-1.
el Emblem Warriors Donnie. Y ahora se viene el Naniego con el Pascut. Pelea de multiplayers jugando otro juego. Acá y estos jugadores de Multiblood andan tirando a Sound Low. The emptiest of lows. Ah, no, eso es cuando así del salto como full hop. Ya, ahora vamos todos super bien ahí. Y tenemos al Naniego, ahora falta que se meta el Pasco Toma. Muere Naniego. ¿Sabes qué? Jugarle a Mika. Si es que la Mika se concentra mucho en tratar de mixearte con los misiles y cuestiones así, la verdad es que con Lin es fácil jugarle. Pero el stack throw de Mika es fuerte, al igual que contra todos. Si no, diría que hay como alguna interacción especial. Quizás a Mika le cuesta un poco más salir de corner, porque igual el 5-6 y el 6-6 de Lin son demasiado buenos. Pero yo siento que en este matchup la Mika puede tirar 5B como quiere. Sí, sí lo puede hacer harto. Si sí, por eso usualmente juega, ¿cómo se llama? Se juega a rango de 2B o 5C. De ahí para atrás, de cerca tú tenés que rushear nomás y cuando se te acaba el turno aceptar que se te acabó el turno nomás. No, No se cae mucho con barcerte contra Mika. Los Mika players que tienen barra y tienen el 6-2-3 el tiro. Bueno, como una forma de madurar un poquito en lo que respecta a este juego neutral, saber cuándo detenerte porque ya no queda más es muy importante. Me escuchó. ¿Ve? Sí. Se fue así. Oye, bueno, va, loco. Wifi de la línea. Mira, no, pero se metió el corner. No tendrá muchas rutas, pero tiene lo que necesita para ir gente en el loco. Ya, buen pica. Pero se dio vuelta, sí. El tema con las rutas del Hiena con Line contra Mika es que se dan vuelta la gran mayoría. Ahí tienes que hacer 2-3-6-C early y terminar con el Gembreaker, ¿no? Bueno, que bueno, sea, que ahí se paró un DP, pero los DP no pegan mucho acá. Mika Gaming, pero Mika Gaming. Sí, todo depende de cómo Naniego es manera neutral. Va a ser que ese DP lo valga. Oye, ojo esa caminada que se va dando para atrás Pascut, me gustó caleta. Que le hizo wifear un botón. Entonces, sabiendo que Pascut igual es una persona que es buena para los juegos, eso. Y va a estar atento. ¡No tiene barra! ¡No! Le salió la barra al último hit. Eso, hay que darle un delay a la dive kick, si no se te da vuelta la Mika. Eso, 6B, 6B, 6C, 6B, 6C. Me gusta que lo Naniego haga assault y botón delay. Me gusta que aproveche que tiene presencia de eso. Es que el Pascut tampoco está machando así como a lo loco. Tiene barra 6-2-3. Y saca daño frío, ventaja del matchup que puede pegar más de lejos Naniego. Comparación con Pascut. Puta, yo iría por el veo para pa ganar la ronda, pero bueno. Bueno, para ser Naniego mejor nada. Que yo, así que sabiendo que tienes eso. Ay, se tira hocico y no lo sigue. No, casi le sale ese confino ahí. Ese pick up en el aire. Naniego tira JA para hacer el tuer, weón. El botón del JA de línea. Quiere hacer, ¿cómo se llama? Fatal. Sí. Ay, buen confirm. Está tirando mucho backdash, Naniego. El backdash de Lin es malito. Una vez ahí funcionó, pero le alcanzó. Ya, porque me hagas callado. Que el tema de que un backdash es tan bueno o tan malo dependiendo qué botón tú usáis para. O sea, a qué botón básicamente le backdachaste. Porque si es un botón largo, como que el backdachero gana. Pero si es como un 5B de casi todos los monos, apretáis 5B de nuevo y ganaste, ¿no? Pero es peludo como darse cuenta de eso. Pascut tira 5BB, weón. 5BB, 5BB. No. ¡Uh, no! No, no. Ah, lo pidió saltando. ¿Lo pidió saltando? Sí, lo pidió saltando, por eso no cambió el 236B. Y después el Q confirma todo, ¿no?
Wiz. First Cross. Acá. Roster 66B. Jugador de monas pequeñas. Oye, ven, con la cara ese hombre. Me gusta. 5E. Oh, lo vi ahí con lo vio el... No, lo vio machándose así. La patita de la mica igual es buen bolo. O buena base ahí con agarre. Súper buena base. Si knows. Sí. Oye, y este combo de ganar CS a irse de hit con Finn, loco. No, oh, el DP, te bloquearon el DP. No puede ser. Y una vez le gané a la de Gasset baiteándole el DP a su Ori ordinaria. ¿Qué? Me parece perfecto. ¿Viste que la mica como que quedó mirando para el mismo lado que la línea, pero se tiró para abajo en el...? Sí. ¡Qué wey! Oh. 2B, 2B un botón con poco de... Mira. Y pues debería matar si aprieta ABC. Listo. ABC, ABC y ni siquiera. Ya está. Oye, pero dejen la animación, pues quiero ver cómo se pega en la cabeza. Es que están concentrados. Eso quieren seguir viendo el. Miren, miren, combo breaker de Melty Blood Type Lumina. Ya si va a ganar Blob, weón. Esto es crossover de Melty Sub con Boost. Está bien, loco, está bien. Ojalá alguno jugara Wendo, ¿no? Es lo único que puedo decir. La fama del combo breaker de Lumina, me lo puedo imaginar. Por eso estoy haciendo esto. No tiene barra. Tuviera barra habría añadido 500 de daño, loco. Buen intento, pero Pascut lo vio. Buen tech. Oye, pasó el dachón de ahí en 2B. No sé si mata. No mata. Pero tiene el knockdown, lo que es importante. Ya, justo ahí, el Shinnaroo que hubiera concentrado en vez de caminar para atrás o ir a ganarse. Oh, qué buena. Eso, ahí tenéis que bloquear. Lo que pasa es que el GMB cargado de la línea, ahí es como 9-1-S, porque no es 1-S técnicamente, pero básicamente tú bloqueas parado y después machas el tra 1. Y lo vaya a castigar siempre. Pero cuando te tiene el 2-3-6-C encima, no podía hacer eso. Ah, claro. No sé, bloqueé parado, después te agachas. Es como lo mismo que el... Claro, pero pagáis barra para pa sí. Mixarte. Sí. Me pregunto qué personaje es eso. ¡Ay! Oye, igual peligroso ese trova. Está tirando mucho trova una persona, está tirando mucho backstab. Ya, no te importa, no te den bien de lado. ¡No! ¡Uy! ¡Oh, no, se paró macha! ¡Macho! Lo que tenía solamente que estar... paciente. Si lo único que puede hacer Mika es... Son las técnicas abrelatas que tiene el Pascot y funciona. Oye, igual le hizo delay al 2-1-4A. Es que sé que hay que darle el crédito al, a donde está, donde se merece. Oye, weón, el Saucy macheaba el 5B, lo que le servía tanto. Y veo al Pascot no apretarlo nunca, me tiene nervioso. Hecho, no hemos visto ningún 5BB. Sí, me tiene nervioso, ¿sabes? Ya, buen amigo, no, te quedas los trozos de Melty y no te quedas acá, weón. Qué raya ya. Última para Nariaco. ¡No! ¡No! ¡Tiro chill! Oye, pero ven mixeado el trozo ese, paciencia nomás. En volada está esperando el DP, weón. En volada, pero así, literalmente, eso fue una jugada muy undermate. Sí, no, eso fue. Quédate quieto, muéstrame el escudo y te agarro. No, el Knight 100%, loco. Ahí cargando los G10. Cargando que bien. Así que todo bien ahí. Y de paso, aprovecho de decirle que hay harta gente viendo. Que si le está gustando lo que está viendo, apañe a la gente con las misiones del Macherino. Para que le puedan dar un completo a los que ganan el torneo. Y el segundo y tercero. Completos. Está bien. ¿Y a quién sigue después entonces? Después ya, como somos no somos muchos, pasamos a top 8 por winners. Oye, Naneko, te equivocaste, John, weón. Ya, y como no ha llegado
no, parece que no tenemos que ganar todavía del Cusco Beni. O sea, sí, pero no está anotando el resultado. Vamos a jugar Ferovski con Pascut. Así que Pascut, vuélvete para acá. El Luciano que va a agarrar a los Bagdash. Oye, y eso que el Pascut de verdad no ocupó el 5B, weón, bueno, eso me dejó loco. Se. ¿Cómo se llama? Se nerfeó solito. Stream de CR, ¿qué es CR, loco? No sé qué están hablando, pero no importa. Vamos a poner el top 8 winners. Dice justo fue el baño, vaya al baño, queda rato, queda rato. Está el rayo. Mientras Pascut va al baño perfectamente, pueden hacer las misiones de Macherino. Esto es como este loquito de los TikTok. Compartan, muchachos, compartan. Hagan las misiones, por favor. Oye, Pascut es argentino, ¿no? Sí. Ah, ya. Tenía la duda porque yo no sé cuánto tiempo diciendo que el ajo es argentino porque siempre dice che. No, el ajo es del mismísimo ajo, Perú. Es del doctor, mismísimo Perú. Mejor conocido como Antofagasta. No, no, pero de verdad es Perú. Saludos está a bien. Mi amigo de Antofagasta. Como la not leche, not peruana. ¿Cómo? Está ahí, no me fun. ¿Cómo? No diga eso, me pongo nervioso. Yeah. Veamos cómo les va. La partida de Argentina contra Brasil en un stream de Chile. Ahí andamos con la. Ya Ferovski. Si ganáis sin ocupar el 2-1-4, te va a completo. Pues ahí me voy por el follow. Y partimos. Top 8 winners. Inmediatamente le rompe los tibios. Pero es que el AK está como más 5000, weón. ¿No? Nada, pero igual tenéis que como que esperar y alcanzar a reaccionar. A ver, es que lo que le estoy buscando específicamente. Es que lo peor que puede pasar es que te lo tequé. Mira. ¡Oh! Media vuelta. Inmediatamente no hace la ruta larga. Combo en los shorts, dijo el Agatsuki. Se puede con CC, por lo menos gana 0.3 de barra. Pero esa fue la DPA. A ver, es que le pega frame 4, entonces le gana a muchas cosas. Se merece comerse ese 6-6. Nah, ahora vete. 6-6-6-6-6. What? No le salió el 6-6. Eso eran 6-6. Bueno, le mostré el video de la Katsuki Latino a un amigo y le dio mucho cringe. Faltan unos Dash 360, loco. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena la respuesta, weón! No sé si habrá sido a propósito, pero buena respuesta. Ya, está una. ¡Ah! Pero se para inmediatamente con parry. Pero todavía no. Ya, me gusta. Y sí, creo que en la anterior lo estaba esperando algo y se comió el macho en la cara y ya se comió. Ni murió. Y eso debería ser. It's over. Igual en volar el 360 matado. Pega igual un poquito más. No hagas 6-6 Romstad, por favor. Eso, el Fero lo estaba esperando. El Fero no es malo, weón. No es fácil ganar. No le voy a ganar a Gimix. No puede Buena ser. Paciencia ahí, pillando el agarre. Lamentablemente eso es solamente menos 2.
Si uno no se arma el hábito de Fusimachar todos los 2-14, de repente puedes dejar que el Akatsuki se base más de lo que puede. Shivan Nibankai. Un poquito más de acción ya. Tira y afloja, no es solamente combo a la cadera chica. Oh, lamentable, no lo cargó entero y se va a ir de puta. Dos veces. No le importa nada. Leave me alone. Buen CC, ya. Ya. Buen stagger, entre todo. Está positivo, buena presencia. Y lo pilla ahí con no, el. No, ya fue. Bueno, una más. Overhead. Bloquear ese overhead con 4 frames imposible. Y se lo lleva, rapidito. El socio. Y ahora tenemos a Quiero el jugar con el Donny. Ya, bien expedido todo, va bastante rápido. Oye, ¿y el curso irá a jugar? No, a jugar Mirrorhide, irán a jugar los juguetes. Bueno, me acuerdo, no sé si esta fue la última vez, pero una vez el curso le tiró Enkidu al Donny y después estuvo a punto de ganar y luego le dieron vuelta a todo. Voy a tener un raid de mi amigo Uchiha. Thanks a lot for the raid. We're doing the tournament now, as you can see. But we kinda do this and talking in Spanish though. Yeah, this is the Latinx power. It's a hide mirror. Get the fuck away, dude. Tiro la talla de que yo no soy latino, soy Latinx. Que soy, es como una. I am Latinx. Una especie superior evolucionada de los latinos. Sí, pues. Por eso la X. Son superiores. Le paso ahí para los caras para que. Hola. Yeah, so. Actually, if you're still watching, yeah. Both Donny and Kuzo are pretty good at this game, so you might enjoy watching. Also, everybody that came with the raid as well. Ah yeah, take it easy too. No puede ser, bro. Latinx. Latinx. Latinx, Pog. Pues ahí. Volviendo al español, tenemos. So for all you English speakers, Kuzu plays basically is the Julian Isaac and Donny is the more normal high. Ah, pero se está separando de ser Chilean Isaac, está jugando más limpio. No puede ser. Ah, es que está jugando unas paletas iguales. No, eso es imposible que no sea propósito, no le venimos a ver. Mira esos colores, weón. El pelo azul, espada azul, weón. 2 de 2 de pego, weón. Está bien, ellos saben lo que están haciendo. Yo no sé qué están haciendo, pero ellos. Sí, son. Ya se han jugado harto, así que. Ya es la rutina. Se cachan las mañas bien, todo. Caleta, respeto el curso al Donny solo por el CS, pero. ¡Ay! ¡Oh, tú juegas a este personaje! Salvó ahí, castigado con la bolita. El Donny se ha vuelto muy bueno en jugar con 2-12. No mata, 2-2-2-2, sin bar. Ah, no, se mata. Morata es hype. Siempre mata. Ya, pero. Con barra. Pero no tiene barra. Pero que sea, va a tener que lo que 5 segundos de tener barra. Oye, buen teclo. Muy bueno ese. Uno con Bagdad, ojo. Y se va a quedar en sus plus, Me gustó ese pick-up. Eso es como Cachipún cuarta dimensión. Ya. Uy, qué valiente ese chill, loco. Ponte 2-2. No puede ser. Sí. Qué buena respuesta. Oh, ya trató de salvarla, pero lamentable ahí. Que lata por el Donny. Ahora tiene que aguantarse un rato de Haikyuu. Pam, 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 pam.
No tira por el coso, no lo hace mucho en corner. Bueno, al Donny no se lo va a hacer si el Donny sabe qué hacer. El Donny es bueno para tirar poco como estante, ahora sí. Así que tú fallas y un agarre y explotaste. Ojo que igual perdió contra tres Bakitachi en ese match, así que en volada empezar a tirarse de forma más agresiva. A mí cuando más en eso empiezo a tirar CS66 nomás. Yo podría decirte que el mirror de Hyde 6-4 gana el que tiene 6, el puro backer. Sí. Pam, pam, pam. Vamos, bueno, buena, ahí tiene buena, apoyo en el chat ahí para recuperar la victoria que le sacó el Braymer. No Fox. Que ven, pam, pam. Pucha, confirm peruano, confirm peruano en el board. Pam, 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 pam. 2-2-C. Uy. Ah, se viene el chill, se viene el chill, ahí está. Oh, le responde. Sin miedo. Jove, wey. La otra muralla de Chile. Manso 5, Y era basta que acierte una sola. Oh, qué buena trampa, loco. Es que sabía que el 2 va a matar. Lo tiene que dropear. Lo tiene mata, que dropear. Mata. Sí. Oye, qué buena. Maldito diciendo que no dropee. Es buena. Está buena esa cuestión. Me gustó caleta como la hizo porque sabía que el Donny iba a matar con el 2-2. Entonces era la opción más segura, era lejos, que funcionó. Y ahora cada Donny no se queda atrás, sacando una sola JB. Ya. Trade medio raro, pero. Uno. Ya. Siempre gastando sí, barra, barra con el carry, sí. Importante que será para ganar el siglo. Buen chill. A ver cuando el curso tiene que bloquear el FF. ¡Ay! ¡Qué precioso, loco! Está atentísimo ahí, sabía que iba. Se podía escapar con salto. Ah, oh, qué buen antiaéreo, weón. Era su check de layer 1 ahí para el Donny. Se lleva el round ahí con eso, muy efectivo. Curso, deje jugar Pro R, por favor. Saltar en este juego no es tan bueno. Hay algo de tener al mismo personaje jugando al mirror. Que digan la misma frase todo el rato, como que igual lo hace más interesante, me vi. ¡Ay! Castiga eso. Bueno, lo bueno es que Undernight, al menos los moros como que rotan como tres frases por ataque, así que. Le hizo el hit stop ese, que en un inoxid. No sé, si mata o sigue. No sé. Choan en mató. Y mató. 5160. No, este vino con sangre, loco. Es que el Kuzu está enojado, o sea, está con toda la energía negativa, ¿cachai? Liberando su cuerpo en este momento, porque como terminó el periodo de examen y cuestiones. Pucha, vino con toda la furia, a poner orden. El Kuzu tiene todos los bebés en ataque, ¿no? Como si te gusten fuera de Pokémon. Sí, man. Ataque, adamante, todos los bebés en ataque y. Fulagro. Y en volar un poquito de velocidad. Y claro, el resto en velocidad 6 y 6. Bueno, entonces ahora el Kuzu tiene que jugarle al Ferovski, que ya también está acostumbrado. Nos sigue a la salita. Y después de eso, esto sería la Winners Finals. Y después de eso nos vamos a jugar Losers. No hablen de Pokémon. Que el Coen le da pena. Pero al Bobber le gusta Pokémon, así que le converso. Amigo, yo hablo de lo que quiero, mira. El Kuzu es mi Dragonite. Puro ataque. Puro ataque. Extreme Speed. Extreme Speed. Oye, si funciona, funciona, ¿verdad que es? Sí, ¿verdad? Pues ahí, estos cabros ya se conocen hace harto rato, así que ver cómo se manejan, ¿no? Y siempre me voy a acordar que en un torneo del 2018, creo, en Red Blade, no me acuerdo que Hyde lo jugó, pero no le quise jugar Wagner, le quise jugar Atsugi. Así que realmente
Mi miedo, mi odio estaba fundado. Cómo odia Haikido. Cómo odia ese mono. Pero siento que estos dos monos son reparecidos. ¿Lo son? Uno es más chuny que el otro en hacer lo mismo. Lo son, pero no les diga eso a los jugadores porque se ponen tristes. Nah, yo después yo les doy un abrazo. Y de paso ahí, cabros, más chilenos, compartan, muchachos, compartan. Puro que se veinan con la Yusuriha ahí en la placa, ¿eh? Veo muy poco gameplay de Yusuriha. ¿Sí o no? ¡Ya! Está bien. Me gusta, agresivo. Y ahí tiene que ir como se maneja el Kuzu al estilo de defensa del de Frost. Bueno, y han funcionado. Se paró machando dos veces. Pero que no se pare como con parry con. O se para con DP, se para con parry. Oh, que bueno, pues. No. Con backdocks. Está bien. Habría funcionado el parry. Bueno, esto me recuerda un poquito, siendo vaya, bastante bueno, egocéntrico y autorreferente, a mi guía de los agarros de Undermine. Donde los estilos de defensa está el anticipado y el reactivo. También estamos los que no reaccionaban a nada. El anticipó todo, solamente apretó botón. ¡Uy, qué buen backdash, loco! Bueno, es Hyde, va a tirar el backdash. No me echa que el 12 sea pico para esa distancia, pero bueno. ¿No puede ser castigo el Wiffrap? ¿Este hombre vive en el futuro? No, si no fue Wiffrap, fue... El curso apretó otro botón. ¿Para qué me da igual el curso? Porque si tú no te vas de contra y da el stand tech. Solo Green Break. Ah, te moriste, hermano. Se paró con DP. Oye, ver eso cada vez que funciona me da risa, weón. Porque tiene barra, no pierde nada con intentarlo. Ah, 3C, hermanito. Oye, ¿me haces ese combo? ¡No! ¡Oh, lamentable drop! Ya, ¿tenéis cambio de lado o no? Aprovecha sí, Kuzu. Ah, sí tiene. Sí. Cambio de lado. Se más para con bola. Ya, ese veo stream me gustó. Y se paró con banda. Eso va a doler muchísimo. Dios mío, 4200, ni siquiera ocupó la. ¡Oh, le chequeé el botón! ¡No puede ser! No puede ser. No, Tom Fire, weón, está ocupando los recursos del juego como que fueran los mejores amigos. Los tiene ahí, tiene una. ¿Cómo se llama? Una cheat sheet ahí pegada arriba del claro, de ese 2-2A era para chequear EDP. Bueno, con lo que podéis chequear con el delay que hay. No lo childeo, pero igual le funciona el throw. Es que está difícil salirse ese throw. Ahí le chequeo el throw. Doble soul. Extraño el bober, bueno, ese bueno hacía bien los poses. Buena. DPA, CS, un clásico. Dos B. Oh, uy. Bueno, acá los aéreos no tienen lag. Es que el Feroz que es el tipo de jugador que a mí se me ocurre que estaría implementando el 2-3-6-A. O sea que el 2-3-6-7 TK o 3-6-A CS que viene acá. Igual es bien bueno, es como un ambiente. Oh, chequea el super. Va para ya. Cualquiera, justo saca una. Le sacó el asalto de la cabeza y ahora canjeó 3 luquitas y balcón. Estaba pendiente, está súper pendiente el parry, pero es que el mejor jugador no es Poskillillo. ¿Qué se le va a hacer? Uy. ¿Ya? Chequea ahí el low, chequea ahí el throw con eso. ¡No! ¿Qué personaje malo, Hyde, loco? ¿Cómo lo convea a veces? Ya, loco. ¡Uy, le pegó! Él se lo pegó desde el otro lado de otro lado del mundo, loco. La ex pizza. Iba a decir del otro lado de Alemania, no sé por qué, bro. Del otro lado de Italia, que hacen las pizzas. Hacen las pizzas. Bueno, ya aprovechando los plus frames.
Mucho raid, hermano, mucho raid, hermano. Te la pegaron dos veces. ¡Ah! ¡Le chequeé la origen! ¡No! ¡La bola, Jensen! ¡La bola estéreo! ¡Qué rabia! ¡Son estos tres, loco! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy estos tres? ¿Cómo voy a Jairo? ¿Por qué va perdiendo y ganando al mismo tiempo? Buen té. Y le pide el backtrack. Full car, full combo. Oye, manso, con fin, loco. Es como escalerita, siempre son entretenidos de ver, güey. No, qué mal backtrack. Como decide detonar para pa hacer la distancia porque está a favor con rango. Oye, el 2A está bien. Y le pide el macheo. No mata, hasta una vez. Oh, lamentable, dropea. Última oportunidad para Freux en este round. Tienes ese, tienes ese, tienes ese. Eso, no sé, el Fero va a bloquear. Casi no, se va a agarre. Sí. Ahora se va a agarre. Incluso no sé si bloquea. No bloquea los 20 segundos, weón. Petazo contra el hit en el corner. Vaya. Y no, le machea. Sí. Pero un detalle que aprendí hace poquito. O sea, que en realidad siempre supe, pero como que nunca se me ocurrió hacer algo. Era de que si tú childeas la Betatsu y Akatsuki pega el 2-3-6 en la tierra, tú podías. Hay un gap, podías machar DP si tu mono alcanza. No lo echas. El tema es de que cuando yo hacía DP con Wagner, pasaba de largo, entonces no lo hacía. Pero alcanza con el C, el DPC. Mira. Así que ahora voy a poder machar DP tranquilo. ¡Oh, Dios mío! Eso es mucho daño. Va a buildear la barra, ¿eh? Yo creo que la va a ocupar. El Juno la habría ocupado. Son 5 años tarde, sí. Doble overhead. No, pero weón, tenés ese curso, ¿por qué hace? ¡Ah, qué rayo, weón! Es que eso fue un... Claro, yo creo que fue un bluff medio malito porque Hyde puede hacerse esa al tocar. Sí, pero tiene que tocar primero, entonces el Frost que le pega el tiro nomás. El punish adecuado. No puedes. Ya. No, bola anterior. Si está tirando bola, tenés que bloquear. Pregunta, ¿es Hyde un choto? Pregunta seria. ¿Sí? Tiene rega, tiene bola, tiene una espada como Ryuken. ¿Qué tiene? Si tu bola es entero, ¿eres un choto realmente? Ay, lo pilló de nuevo. O sea, lo pilló con la misma que pilló delante al Donny. Al Donny juego, no me acuerdo. Al Pascus, perdón. Muy bien. Verdad que eso pasa. El high de equipo, perdón. ¿Por qué? ¿Qué le pasa con la gente menudo? Lo que pasa es que el Bob era el rey. Buen agarra ahí. Ahí lo hizo, Bob. TK 2-3-6 ya TK CS. Es un ambiguo, bien bueno. Saca una. Ya no se me desarme nada, amigo. Puso Nation en Chambers. Tiene que confiar nomás, que confíe. Hay harto chill, loco. Está tan bueno para chillear los asados, loco. Walsen manda saludos. Así es, pues usualmente casi todos los botones de Hyde en 2-2-B tienen gap. Sí, donde pay. ¿Ves? Si yo no tuviera como 50 años, le reaccionaría a dos con flash. Y perdería toda la interacción. Te debaiteo de todos los flash. Es verdad. Oh, el Kuzu estaba chequeando súper bien los assaults, pero ahora como que se decide. Creo que el Kuzu está como a 3 agarres de... A menos que el chipeo lo reduzca a 2. Ahí lo más seguro es quedarse viola nomás y bloqueando porque el Hachi va a querer hacer el 6-6-6 y le resulta muy bien. No, no hay necesidad de hacer otra cosa. Otra vez, está a una. ¡Uy! ¡Ah! Ya. Héctor el padre. Ese es el nombre secreto de nuestro amigo. Héctor el padre. Oye, pero el curso es como un décimo de Héctor el padre, ¿sí? Ya me gusta decir que el curso es H, como que en persona se ve igual a L. Yo soy H. Yo soy H.
Me gusta ese delay que le está dando. Mi personaje favorito de Fire Emblem. No hablemos de Fire Emblem, que me pongo triste. Vetado, baneado. Ahora vete. Ay, en el 5 intermedio. 5 intermedio, tengo entendido que igual es difícil combinar el 5 inter. Bueno, el Yuchichi le dice así, no tengo idea si el resto lo haga tú que se le llama así. El 5 a como que tiene confirms y combos bonitos. Héctor Salamanca. Uy, doado. Oh, la queja de la Katsuki player, mi Dua no tiene stagger. Ya. Eso, buen manera. Pero qué buen. Le pilla el no bloqueo. Ya, Kuzu, este ahí con la bola C. Kuzu, este es tu match para perder, weón. Oh, oh, pero... Ay, Dios mío, no le salió el CS. No puede ser. No, es que se lleva otra. No puedes. ¿La trolleó? ¿La trolleó? No, es que estaba tirando el... Estaba tirando el CS neutral. Entonces le salió el concentrate normal. Corte equipo. Va a bufear al Hyde. Este es el tema que le gusta a Hyde, pues sí, el de la amiga. La Lina. Bueno, onda la línea. Quiere puro morirse. Oye, ese botón de avario, ¿no? ¿Buen confirma ahí? Ese 6B de... Sokota. Ese 6B de avario, nah. No lo había tirado casi todo el rato, man. Y por tercera vez, está a una. A una de ganar el... Por tercera vez, está a una de ganar el final. Como que esa ha sido la primera interacción en Conner todo el rato, con Doan Parry. Oye, si cambio robo de esquina. Puede que salga a favor del Kuzu acá. Oye, de verdad, no tiene nada de stagger ese botón. ¿Cuál, el 5B? El no, el Doan de Hyde. Ah, también. El 5B de Hyde tiene 3 frames para stagger. ¿En serio? Sí. Es nada. ¿Mata? Ah, no. Tiene CS. Solo no es. Bueno, no sé, llevo los 10 puntos de meter. De excess. Existence. Puta, a mi amigo lo están lavando, loco, qué rayo. Sí. Eso significa exces. Don Sergio Reyes. Un agarre. Igual en bola su grito de repente debería ser que no. It's over. Modo relámpago activado. Bueno, lo dije hace 2 juegos atrás, esta weá es para que el Kuzu la pierda. El loco, no se desinfle. Ya, vaya a jugar la loser. Bueno, le queda todavía. Y ahora volviendo a lo que sigue de losers, tenemos al Donny y al Noneko. Ahora tengo que irme al otro chat, al de losers. Acabo de leer el chat de Luz, qué buena interacción esa. Oh, qué wey. Ya hay este match de Meltizón. Ya vais a jugar al Dani, nada. Se le hizo. Que tengo que hacer bien la pega. Está bien. Money Coffee, el original.
Donikov. 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 No es losers. ¡Biaguya! ¿Qué onda? Oh, que me da risa que de verdad están jugando el... No, ¿qué estáis haciendo? ¿Generaba? Bien, ahí sí. ¿Las rutas de la Aether día 1? ¿Viola? Mira, Donny, tú tenías el mejor 5A del juego. Maché esa wea, como que no hubiera mañana. El mejor 5A contra el mejor 5C. Es verdad. Yo 3C se dale. Ryogi. Se de Ryogi. Naniaco. Él es no jugaba ese mono. Se sabe. No, los outfits de Lin igual son weas. Harto revit, harto chequeo botones largo. Bola, Antonio quiere jugar bien, güero. Me quiero jugar yo si no me dejan. Quiero ser hardcore y mi mamá no me deja. Quiere ser emo. Ahí Raúl por el follow, gracias por el follow. Es que el diagrama de este matchup es real, o sea, fuera del rango del... ¿Verdad? Del rango del 5C para adelante. Claro, del rango del 5C para adelante. O sea, del rango del 2B para adelante, viejo, ya como que no puede hacer mucho a menos de que saque un raid muy bueno. Eso, con el 66C. ¿Por qué voy a decir eso? Viejo, ya de verdad no puede hacer nada. No sabría decirte, bueno, enojado, porque viejo ya es un mono que juega. Mira, tiene harto stagger, tiene un command grab piola. Y tiene uno XM maldito. Cenero caos. No cacho. No cacho el tío. No. Cacho la pura Jesús. Hola. Uy, buen 2B, weón. Lo maché así. Lo escuché desde acá, weón. Okiseme. Te toca adivinar, adivina adivinador. A la Baby Jane. A la Baby Jane no. Le podría haber hecho el juego de acero. Pero no lo quiero suficiente. No, si ten... ahí te toca aguantar nomás. No tenés mucha opción. A menos que estés como muy dentro del punish, no voy a poder salir muy. No va a salir gratis de esas reacciones. Deseo. Oh, de vuelta al medio. Es que la distancia del dash de Faust está estandarizada, entonces como que no puede elegir si se mueve o no se mueve, más o menos. Y se cambió la porque hizo el 2JP muy antes. Y el ata... No le salió. Pero mantiene la presión, que es lo más importante ahí, con la ventaja de vida. La Naniaco Win Condition. Esa es la mansa frente a tu casa, ¿eh? Ay, como ese botón. Lamentablemente lo pilló. Tiene una Deadzone gigante. No, sí. No hay webs en mid screen. Se guarda la barra el Donny. No puede ser. ¿Este podría ser el fin del Donny? ¿Será este el fin de Donald? Ya, no puede ser. No, mi amigo, el motoquero. El lectique instantáneo, loco. Oh no. Qué buenos botones sé que tiene el niño. FF roll. Es la oportunidad del Donny. Con el carry. No, de hecho no voy a hacer FF roll ahí, pero tenés que lograrlo, ¿no? El de PLN no llega. Le chequé el no lo quedó. Tenemos 1, 2 y 3. ¡No! ¡No! Tenemos 2 nomás. ¡Se ve mal! ¡Uy, peludo! ¡Dos ve! ¡Dos ve! ¡No niego, dos ve!
No sé si la línea es muy chica y no le pega a la web. No, pues sí, el línea no le pega a la web de arriba, tiene que saltar. Bueno, siendo el Leleco que igual salta de repente. Qué buena edad es Kiko. It's over. Es que eso es el tema con este matchup igual, porque Viago ya quiere apretar el 2B porque te quiere agarrar el backdash, te quiere agarrar el botón, ¿cachai? Pero la dive kick igual, si bien no tiene la mejor frame data en bloqueo, sigue siendo una dive kick. No hay realmente una dive kick mala en este juego. Dive kicks en el 1-2, perfectos para matar agarres. Oye, igual hay uno ese que tiene el Viago ya con el J2C, pero no cacho bien cómo lo hacen. Es como 1AD9J12, no voy así. Una cuestión media rara. Ya, entonces ahora lo que sigue sería el Pascut con el Guillo. Lo que sé es que el Big Black lo ocupa caleta. Mucho, mucho. Y se metió los dos, ya no tengo que taggear a nadie. Me encanta esta reciprocidad en ataque y movimiento inmediato de Lenos. Quieren puro jugar los cabros. Y después, Marcelino, ya pues cabros, muchachos. No quiero decir, compartan acá, rato, me dieron un poco chato. Puta, puede ser, weón. Porque Val se está comiendo caleta con tarjeta. Bueno, este matchup es horrendo para Fonon cuando la amiga está cerca. Matchup de el mono Rushdown versus el mono Sonic. Es que es como Sonic con, entre comillas, malos botones de varios. Como 5-AL lo mejor que tiene y es frame 6. Pero ¿sabes qué? Mientras la mona tenga como un botón, un 5-A menos 2, la Fonon va a estar bien. Sí, hacen los caleos correctos. A lo que voy yo es que como que mentalmente cuesta mucho, porque sacársela de encima no es... Es que Mika es así, po. Sí. Bueno, y eso que el Guido lo está jugando bien, porque lo está manteniendo fuera de rango, pero nada, que un 2A no solucione. El Guido juega bien la presión y hace buenos combitos. Pero ya... bueno, no es un personaje que te favorezca mucho en la defensa, así que... Es peludo. Me gusta que el Pascut ocupa harto el 2B como herramienta de challengeo. Como parecido a lo que hacen la Elnum con 2B. Siento que el 2B de la Mika obviamente es peor que el de la Elnum, pero... Le pilló ahí con el overhead. No, está muertísimo. Sí. Podría haber tirado CS antes para ganar un poquito de barra, pero da lo mismo. Para la otra. Y aparte que Fonon igual salta el neutro para tirar la bolita. Así que tiene que ver qué va a hacer Pascut ahí. Igual el tema, lo que iba a decir delante es que el 2B de la Mika es bueno para eso porque igual avanza un poquito. Y es rápido, no me acuerdo qué... Saca ruta, Guillo. Full corner carry. Ay. No tiene barra. Ya, buen veo, me gusta. Se acerca al siglo. Buen take ahí, muy atento. No, ahí no tenéis que hacer. No voy. Quizás el CS lo habría salvado. W4C, no, se cayó. Mantiene la presión en todo caso. Y plus frames en OVG. Strong o baje. Está leyendo los tres wall bounces ya. Nada que hacer. Ahora tiene que aguantar. Un solo hit marcado el fin de este primer game. Así que viene. Pascut, a ver al 5B, weón. A ver al 5B, confía. Tiene que. No, en este matchup hay que dash bloquearlo. Ya que ganes ese, listo. No, poche ese. Castiga. No, esa pucha, lamentablemente, muy lenta acción para castigar. Y aprovecha con Bea, se va a llegar el sitio también. Muy bien. Antes no. Salto para atrás, bolita. TNCS, se va a ir. Se venía a lo mejor. ¿Ya? ¿Ruta bonita? Pam. No. Mantiene el corner. Bounce.
Y se barció, estaba negativo y apretó 5B y le funcionó. Funcionó. Si yo no quiero decir que la presión de la Fono no es mala, porque no lo es, pero el Pascute está respetando demasiado. Su dash block en Wake Up nomás y le va a solucionar la vida en corner. Pero que Fono es como otro de estos tipos de personajes cuando estás recién partiendo, de verdad te... Te puede esquivar alto, botones gigantes, sí. Ah, bien, me gustó el throw. De nuevo, por el tercero, o eso. Atento ahí el guillo por el tequeo. Muy bien. Ya. Pero tenemos payload. Leave me alone. Sí, dijo no quiero. No quiero seguir. ¿Y esto debería ser la ronda? Sí. No, bueno, la jugó impecable. La jugó impecable el guillo. Muy sólido, impecable. No, no se vio en la mala. Estoy de acuerdo. No se vio en la mala. ¿Cómo se llama? En la mala situación de quedarse en corner mucho rato frente a Fallon. O sea, a Mika. Así es. Y ahora tenemos al Guillo contra el Naniaco. Y mientras tanto... ¿Les cae bien el Guillo? ¿Quieren que se coma un completo después de esto? Apañen el Marcelino. Esto sería Loser Semis. Llevamos plata para comprar panes, ¿verdad? ¿Le alcanza un pan? Alcanza para el pancito. Bueno, tengo mucha información de este match porque la única Fono a la que le he jugado era la Fono. ¿Cómo se llama? A la Fono tercer mundista del Berry. Que es literal como su mono número 7, así. En la lista prioridad. Espero que pronto vuelva al Berry también. Está. Está disfrutando los videojuegos, que jalo. Sí, a volver. Uy. Oye, están súper atentos con shieldear parados los asados, weón. Eso es bacán, weón. Atento. Sí. Reacciones, bros. Bueno, detalle de que Guillo y Naniaco, en lo que me acuerdo de los brackets, ambos se han topado y se han bajado mutuamente, así que puede ir para cualquiera. Es decir, la conclusión de eso es que pónganle rollback al juego, por favor, weón. Claro, ¿te gusta reaccionar a los aéreos y childear? ¿Te gustaría hacerlo mejor? Bueno, que llegue el rollback. Como si estaba fuera como un crowdfunding así. No, lo intentó, pero no se puede. Es rápido, es muy rápido y tiene proyecta de Limbo. No, se le cayó el completo, compadre. La Naniaco, weón, se te cayó el sobre quechu. Pucha, cuando no se te ser. Cae. Para pa la gente que le echa primero la palta y después el tomate, se te cayó el tomate. Ay, qué raya, ¿quién hace eso? El Coen es como de los que hacen eso. Pues está Coen y no, ya que tú no respondo. Ya, el weón, rare footage del backdash de Line funcionando. Dijeron que le echáis primero la palta y después el tomate al completo. Chicarabo. Oh, qué buen confirma ahí pillando el backdash. El poder, tío. El poder. Ay. Se me olvida que Fono tiene ese high de lejos y que la levanta. Se ve el 2-2. Qué alucinado. Menos mal. Oye, más respeto. Más respeto. Esto es anterior. Mi familia viene allá. ¿Eh?
Va en 4B y aprovechando que tenía harto espacio para usar. Está bastante peleado. Bueno, acá donde yo me acuerdo que dije y recalco, solar edificio. Contra monos moscas como Line. La mona graciosa. La rata. No duro si Line es mala. Importante que ahora como la Neko tiene una ventaja de vida. Oh, saca. Oh, no, se demoró mucho en hacer. Pero aún debe saber. Es, ah, eso es... ¡Ah, no! Buen chequeo ahí de... del maníaco. Se lo retiro cuando estáis como con... el estáis contra el tiempo y queréis como atacar rápido y te chequean todos los wey. Sobre todo con lo paciente que tiene que ser este juego en algunos momentos. Hoy está el... Buenos mitis, básicamente. Hoy está el Kiwami en el chat, no, bueno, fuera, le quiero mandar un tweet. ¿Por qué no se mete a Kiwami en los torneos y gana con su Yakuya? Juego malo. Puta, yo leo SW y para mí esa wea Star Wars cuando... Star Wars. Esa es la ruta side switch del de Ronani, Ronani le gusta hacer. Pam, pam, pam. Oh, le pilló el estante. Le pilló el estante. Excelente ahí para el Gio. Ahí lo que hacen a veces cuando les bloquean el overhead después del 6FF, hacen 4B2A, porque como se salen del hitstone antes, en vez de pegarle el 5A, si están parados, ya no están en blockstone, perdón, entonces se van de low hit, porque usualmente uno queda como bloqueando height, pero como es un empty, puro ruido visual. Oh, qué buen baitler. Sí, lectura dura. Que no tienes ese, tiene que... 2B, qué buen botón. ¡Ay, tiene la ruta! ¡Qué bonito, el pajarito! No hay caje, todavía... Ya, decide mantener el turno perfecto. Algo me dice que se va a tirar con la sable y el Naneko le va a tirar de pego. Ah, mira. Se fue para arriba, No, si yo me tiro antes. Bueno, se tiró con... Salta Saul contra Fonon, con Valiente. Muy bien. Esto podría ser el fin por aquí yo. Pam, pam. ¿Cómo lo pilló ahí? Tiene CS. Puede acercarte a pegar botones chistosos. Eso. Embolada su frame trap de... con el 6-2-3B, ¿sí? ¿Qué tienes ese? El super. ¡Ay! No puede ser. Para que Naneko sacó el hit, tiene que mantener la presión. Que no se le vaya. Que no se le vaya el zoner. Intentó challengear, pero eligió mal botón. Se le voy a pegar un dual. Una más para Naneko y ganó. Chequeó los wake up. Sí, estaba chequeando super bien los wake up. Igual buena runner, Guillo. Encuentro que la jugué impecable a las fortalezas de la mano, la está jugando impecable. Pero llegó a la parte difícil del juego, que es cuando a jugarle a la debilidad del personaje. Y hablando de fortalezas, aprovechemos que tenemos la fortaleza del macherino, que podemos pagarnos dinero. Hagan el macherino. Ya, pues no se han empezado. Sí. Luché por estos códigos lateros. Que son un cacho de hacer. Es verdad.
Yo lo vi agarrarse a combos con los admin de Achery, ¿no? Mira, weón. Así que ahora, por mientras tanto, tenemos a el Kuzu con el Naniaco. Porque, bueno, siempre ocurre que alguien sobrevive de la, hace la Loser Run y se ven hartas pelas seguidas y acá le toca el Naniaco. Así que el Kuzu y el Naniaco, denle. Por mientras... Esto es la Loser's Final. Otro detalle de que el... El Ferovsky y el Kuzu tradean victorias y derrotas. El Naniaco no ha podido ganarle al Ferovsky todavía, así que de repente tiene la oportunidad y lo destronan. Oye, Naniaco, ¿con eso te alcanza un frugir, eh? Bueno, un par de frugir. ¿Se acuerdan de los frugir? O sea, oh, sí, pues siguen ahí, pero... ¿Se acuerdan cuando valían 10 pesos los frugir, man? Hermano, yo me acuerdo cuando los negocios vendían chocolate a 5 pesos. Ah, cuando las ramitas costaban 150 pesos. El vuelto en Caluga. El vuelto en Caluga, claro. Bueno, ya de repente vuelto en Fruire nomás. El Kisco había harto Fruire. Y cuando me gustaba tomar capo. Pero el capo era antiguo, que venían con estas huevitas para tirar agua de los capos. Bueno. Oh. Los cabos eran deliciosos, weón. Eran el manso para hacer culpable. Era de puro colorante esa weón. Era puro colorante la weón. Verdad. Pero el mejor veneno. Ahí comiendo mi helado Bilsy Pap. 2 en 1. Qué rico el helado Bilsy Pap. Qué buena era la vida antes, weón. Dejaré en el tiempo y me compraría como 200 bolsas de ramitas así. Ya cabrón, agárrense a Guate. 6B contra 6C. Mátense. Mátalo, mátalo, eso. Ahógalo. Quiero ver sangre, simio, loco. Simio sangre. Mata a simio. Simio, sí, mata a simio. Está bien, si se tienen que agarrar a Guate, si el juego será un juego de defensa, pero eso no significa que no puedan hacer ni que no tengan que hacer nada para ganar. Oye, igual la. El cambio de momento está medio peligroso. Igual no es un jugador paciente entre todo. No, el. ¿Cómo se llama? El guardia High Low, loco. ¿Y qué esta gente juega juegos con mixers reales? O sea, con mixers mucho más jodidos, igual como que tienden a reaccionar mejor. No sé, si murió, tiene 200 de barra y CS. De más que murió. Ni, no tengo que usar ni barra. Como dijiste delante tú, es hype. Obvio que mata. Obvio que mata. Si tiene barra, mata. Está tirando de pelo gap, amigo, jugando CF. Esa es una opción que yo más de una vez me he considerado y de repente hasta hago. Pero mi ratio sí, sí. de suceso es bien bajo. Es que uno está haciendo presión y holdeando para atrás y de repente apretáis un stagger, una wea así, un botón que no te deja tan negativo. Y ganaste nomás. Curiosamente ese 3C, si pega bien arriba y no es counter hit, puedes tirar CBO. Para confirmarlo, es lo que hacen contra Batista los Hyde de... Mira, quería hacerle embloquearle el bastardo. Y caminó nomás, te hizo la caminata roleplay. Qué buena respuesta, si tirarlo para atrás nomás. Uy, uy, uy. Está muerto, tienes ese. Le va a embolar el daño, sí, le ha agarrado el daño del Vorpal. Eso. Súper bien. No, el Kuzu está jugando muy atento a los recursos. Lo está manejando como maestro del videojuego. A ver si me dan botones más arriesgados.
Igual algo que es antiintuitivo, pero que es bueno con Line, es si están tirando mucho redash, tirar 6B, weón. 6B es un muy buen botón de Line, agarra caleta cosas, agarra sal, de hecho, en cierto ángulo. Es como si fuera ese el botón B normal, pero no, Line tiene el botón B de 6 frames. Sí, el 5B que también es bueno para chequear dashin o como para literal como hacer no cancel. Mini ante. Sí, sí, es bien bueno. El 6B lo que tiene bueno es que tiene un disjoint horizontal igual es importante, bueno. Si el tema es que cuando estás holdeando uno y haces 6B, de repente te salen 2-3-6. Esquilation nomás, pero se le hace. Por ejemplo, ahí lo revite la línea, sabiendo que queda negativa y que probablemente después va a quererte tomar su turno. Yo no sé qué botón podría apretar Haga y se me ocurre que puede apretar 6B. El botón de presión. Está bloqueando contra High Bros, vas perdiendo. Muy bien. Me parece. Es más que estoy haciendo el topocho. Ah, ya, ya. Entonces, tenemos harta presión en corner. Presión de vuelta nomás. El Kuzu en ningún momento tratando de hacer side switch y tratando de barcerse. Porque me imagino que es porque la Neko igual está tirando el alto BP. Entonces, si Highway fail 6-6-C y la línea se va al otro lado del mapa, como que no es mucho que puede hacer. Se vuelven a neutral, ¿no? Oh, pero ¿qué es eso? ¿Le trató de voltear un throw o algo así? Qué decisión más arriesgada. Oye, me gustó mucho ese barrio, me gustó muchísimo. Súper valiente. Porque igual no tiene... La tiene para perder el curso. Oye, qué buen pica, pero no me echa que pica pedazo bastante. Está bonita. Otra se llega counter hit. ¿Mata? Ah, ya. Casi me hago en los pantalones. Dije, oh, mira, run up throw. La under night esa. Qué opción más buena esa. Ojo que agarra solamente botones si te apretáis delay o botones muy lentos. Le salió... Quería hacer GNX, le salió el Gembreaker. Que baja. Se viene como a las 7000 de daño. No, mentira, no es ese 7000 de daño. En un starter normal, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, enfermo? Oye, qué buen challenge ese. Oye, es que igual todavía terminó el turno. Estaba mal espaciado el 2-2. No es mucho ahí lo que tiene que hacer el Daniego. Tiene que holdear nomás y apretar botones. O sea, si terminó el turno, que apriete botones nomás da lo mismo. Si por más que en el Vice lo odie, no tiene los normales asquerosos que tienen otros personajes de este juego. No. Qué buen truco. Pero de chipea con eso no. Es verdad, eso es verdad. 5C cargaba, 5A revit. Un buen chip damage. ¡Qué buen! Lo que mansa awareness, weón. Lo mataba con un DP, eso fue para el estilo nomás. No, pero generar ese. Esa distinción para luego punichar duro. Es parte del progreso. Me falta. Yo tengo que hacer eso. Tengo rutas para eso, pero no la hago. Todavía digo, ay, niebla roja, DP. ¿Sabes qué, Frosted? Yo estaba preguntándome lo mismo. Como que no lo están haciendo a propósito. Yo diría que esto porque se están wifeando nomás lo es. No sé si el curso estará ocupando ese, pero. Contra Hyde uno estaría como más activo buscando baitearle drop, pues sabiendo que el throw igual es un poquito más poderoso que el throw regular. Oye, qué bonito. Ese pick up del 2C, o sea, del 2B. Ah, uy, alcanzó lo que era, weón. Uy, ya va de con salto a Saul. Weón, este está craqueadísimo. Se sabe todos los ataques, sabe todos los fotogramas. A ver si machea entre el los gap. Uy, el dacha. Casi. Que igual es difícil reaccionar, que viene muy rápido. ¿No? No es tan free. Es
Ahí Nani, cuando querés cambiar de lado, Gena no va a 236C, después tira el 6CSC. Le pido de counter el no, el no bloqueo. O va a quedar. Bueno, chile ahí para ponerlo fuera del lugar y asegurándose el ciclo. Eso, no le voy a dejar gas porque la Nani va a pegar el CSC o sí. Pero no muere. No mata, pero super mala posición Nani. Ah, no se paró. Dejó de bloquear. Ahí yo pondría la cuestión de Kira. ¡Leave me alone! ¡Leave me alone! ¿Ya? ¿Esa ruta neta? Creo que... No sé si la poder usar. Creo que sí, que tengo nitro. Oye, buen DP me gusta. Lamentablemente el DPX de línea no pega nada, así que... Ya, eso no lo había tirado en todo el torneo, se tiene que haber acordado. Sabes que tengo un recurso bueno, lo voy a ocupar, muy bien. Y ahí Naneko saca una. Ojo que igual el 5CC, si estáis como bien espaciado. Por ejemplo, así es 2-1-4, empieza a amenazar con 2-1-4, para el del muelle. En vez de eso, no sé, pues caminéis para atrás, así 5C. Revit, después así 5C, C, así como el max range. Si eso es el tremendo... Es una tremenda frente porque encima esa cuestión pega muchísimo. Como starter, sí. Es una starter muy fuerte. Se usa harto poco el 5cc sin carga. Sí. Bueno, mi pana australiano o neozelandés, el Captain Sugar, lo jugaba caleta, bueno. Con harto éxito por lo mismo. Es como el menso, estate quieto. Sí. En fondo tú decís como ya, 5c, terminó la presión. Pero tiene como tres opciones que puede hacer. Tengo ya 5C, a 5CC. Sí, estaba viendo la barra de Nariego y decía por qué no tiró el 2-1-4, pero bueno. El rollazo. Rollazo en la water, man. Oh, qué buena. Weón, qué buen backdash, Dios mío. No importa si se comió el daño. Si no, no muere esto, pero bueno, ese backdash fue muy bueno. Porque eso le dice al Nariego. Eso le dice al Nariego. Oye, ¿sabes qué? En volar no le va a funcionar tanto eso. Por favor, no sé qué estoy apretando después de ese raid, pero por favor deja apretarlo, voy a tener COVID todo el rato. Dos counter hit de line, demasiado peligroso. Full corner carry, 4 lucas, bueno. No queremos lidiar con eso. Si van a Nego, tiene al Warren ese flotando arriba. Uy, pegó JB, no. Bueno, ahora pegó. El JDL tienen que confirmarlo después de un hit con delay, güey. Si y un hit no es muy bueno. Incluso un hit no es muy bueno. ¿Ya? Ya. Una ronda bien dominante. Match point. Muy bien. Eso es lo bueno, que es un round start de line. El round start de line. Bloqueáis eso, tiráis un trobo. El trobo es asegurado, después sí lo que hay eso. Aquí es menos 5. Se va a llevar el corner. Hora de la presión. No. No gastó ni el CS, así que va a hacer muchísimo daño. Gasta barra 4.500. 700 sin barra. Ah, 4.400. Joder. Oye, la paciencia de este hombre. Y nada, roba el throw. Listo. Otro más. Ya. Bueno, lo mixé bien. Weón, la va a dar vuelta. No te puedo creer. Bueno, ¿se vio? Ah, no necesario. Pero pues, no era necesario. ¿Sí? Lo que te iba a decir que el Genex de la line es muy bueno para salir de corner contra proyectiles, siempre y cuando el otro no pueda, no tenga una forma de cancelarlo un strike. O sea, Hive puede, entonces por eso no es la mejor idea. Pero onda, si te tira el X, tú podés tirarlo si es que hay un gap. Pero igual como estar machando el Genex en gap es como medio peligroso. Sí, que puede salir un 2-1-4 y morir. Más encima que puede pasar eso. Pero contra yo no me preocupo. Contra personajes que juegan mucho a la Fireball es una herramienta, no es una cuestión tan mala la verdad. Bueno, yo creo que al final creo que está como hecho por el juego de que primero confirmes con CS para luego hacer eso. Sí. Ya, tenemos un poquito de hits por acá, hits por allá.
Nanaco agarrando vuelo, loco. Pam. ¿Ya? Ya se bordó el 6C, neutro. Un botón. Bueno, 6C neutro, si pega counter que te pone eso. Es se muy bueno. Que estos ataques, no te voy a mentir, siempre es que como no... parte del, de la ruta nomás. No se ocupó mucho, por ejemplo, 6C... contra Warner yo lo tiraría de lejos, como si veo que la Warner está tirando mucho drill nomás, pues así. Literal, solamente por eso. Porque para el salto mejor bloquearlo y tratar de responder con un shield, una wea así, pero... Bolas, bolas, bolas. Orbitar, orbitar, orbitar. Pisa, pisa, pisa. La pizzería del Cuso. La estoy fábrica. Muy flaca, de la estoy muy flaca, loco. Cómete las pizzas. Me gusta que está dumpeando barra cagón frame básicamente, weón. Claro, está el 2 del 36C para los plus frame, pero. ¿Para qué? No confío. No confío. Le tuvo miedo para el Kuga. Botón bueno, puedo hacer ya. No pudo versarse ahí con la rica. Y Nanaco está a una más. Match point para los dos. Bueno, la misma, el mismo escenario de antes. El Kuso está en el match point hace tres juegos. Dale, Kuso, no me cagones, Kuso. Bola tiene hambre, el pana. Necesito entrar, bola ACS. Oye, oye. Oh, agarro. No, no, el DP. No, está medio frustrado el amigo. Eso, respire profundo. El Nanego es un Hillman nomás. Te tiene que pegarle como si fuera sí, cualquier otro oponente. Nunca olvidar que tu oponente es otro ser humano. Va a cometer errores. Bueno, esto debería dictar el fin. Eso no fue ni counter hit, así que mucha. No quiso lo que era el pana. O sea, apretó un botón A, que en realidad me imagino el 5A es como puta de embolar ese rango pegada, pero igual es lento, entonces. No tenía mucho sentido. Bueno, ahí el curso la tuvo para ganarla. Pero pasaron cosas y ahora está en tercer lugar. Felicidades por su tercer lugar el Panacuso. Ahí tendrá, se ganó, para comprarse un fruile. Se ganó un par de fruiles. Y Nanaco se tiene que quedar en la sala esperando a Ferovsky. Sí. Bueno, él, como siempre, mientras llega el Ferovsky ahí, aprovecho de hacer los anuncios que siguen, para que la gente no se me vaya. Ya. Avisando que vamos a tener próximamente el último Chainshift de la Season 2. Ya que básicamente yo tengo un Excel como con todas las victorias guardadas. Y no sé, pues para alguien que se quiera meter es como que lata, no me puedo meter al torneo porque los primeros tres lugares tienen como entre 30 a 15 victorias cada uno. Así que después de este hacemos como la pancarta bonita y después partimos de cero. Pero más que nada eso es como para que motiven. De repente si me consigo ahí un pozo marcherino bonito, de repente sale algo, pero también para incentivar como el fin de la temporada, porque ya más o menos llevamos como ya casi, bueno, 5 meses, casi 6 meses. Entonces como una forma de ir marcando procesos y ciclos. Así que eso. Y también tengo otro aviso. Tenemos confirmado BBO para el 17 de junio, para que vayan guardando la fecha. Sí, por eso hice todo esta cuestión, era específicamente para esto. Así que, para los amigos que están acá viendo desde lejos, y si quieren jugar sus juegos favoritos de pelea anime, como Melty Blood, Melty Blood, Melty Blood y Melty Blood, y Under Night ICF, pueden hacerlo en el BBO 21. Que va a ser en el Ludumbar. Y como yo no hago los afiches, vamos a esperar que suban el afiche y ahí se va como a publicar todo. Esto no es tanto como un sneak peek,
porque ya está confirmado, así que esto ya es información pública, así que no, no son más especiales por enterarse acá. Pero este es como el primer sitio en donde pueden enterarse. Para que jueguen Meltylod Accadence, Meltylod Actors Again y Meltylod Type Lumia. No cacho sí, quien maneja ahí el Actress Agent para el reveo, pero de más que sale algo si siempre hay. Sí, sí, en realidad creo que es por Lumina esta vez. Pero depende de la motivación de la gente. En fin. Denle nomás. Vamos a Grand Final. La última. Y eso, Bacherino, comparten completos. Bueno, y de paso, para aquellos que de repente quieren jugar, les entretiene este juego y quieren jugar, tenemos como el Discord donde organizamos todos estos torneos y se pillan partidas a una buena frecuencia. Y con eso partimos el fin. Tenkoba. Yo sé que estos dos han jugado antes y el Naniaco ha estado cerca de ganarle. Alguien una vez dijo, no pongáis el opening, weón rasca, o no seáis rasca. Es que hay un opening, que, mí, hay un opening que yo odio, a mí me apesta el opening de CLR. Siento que me da risa, a pura fuerza de voluntad me sigue gustando este juego porque me carga ese tema. Mucho parry, mucho parry, weón. Mucho perrito. Es un diamante. Ojalá que sea bueno, ojalá. Bueno, acá tiene que manejarse con la Fireball de la Katsuki, más o menos. Ojalá que el 1 y 2 sea un hack slash, wey. Como el Guilty Gear de 3DS. Daniago, te has comido dos ponis gigantes de DB. Oh. Oye, igual el Fero tiene todo el entrenamiento de la rata primigenia, entonces está como medio peludo para Daniago. La rata de oro. The Rat himself. Saluda a mi amigo Midas. Me cae también. Mi banal Midas. Quiero puro ir a Brasil a pegarle un guate. Mira, eso te haría automáticamente mejor que la de casa. Ahí se lo mira. Guate, en vez de un saludo, un guate a la de casa. Claro. Por no hola, vida Spacer. ¿Sabéis que me gusta cómo se está moviendo en este matchup? Porque como que está moviéndose diferente a lo que ha estado haciendo en los matchups anteriores. Y eso que Katsuki igual es un personaje que amenaza con antiaéreos buenos. Y también tiene doble salto. Y puede que eso no signifique mucho, pero para cambiar la trayectoria en la que se está acercando el enemigo, la verdad es que es muy bueno. 2-2-A-3-6-C. Oye, weón, bueno, la cantidad de veces que ha pegado el 2-7 este degenerado, increíble. Dice, hasta los mejores se les cae el Gembreaker. Presión de Katsuki en corner. Chao, nos vimos, dijo. No, no quiero estar en corner. No puede ser. ¿Y esa ruta de ST, loco? Yo lo vi en un video de Armotato, esa. Uno de los primeros. Los primeros. Se murió el clásico. Pues en el doraje latino, cuando te pega la oveja, te dice: ¿cuánto aguantarás?
La dura no había echado. No se echó el lugar que el de Betaco encima, pues entonces. No confío. Cabo, pero está muy chistoso. Pam 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 con el se viene el 6B? Ah, no. Sale yo con todo. No mames, sin mío el negro. No voy a ser. Ya no lo convió. Strong bajé. Prohibido saltar. Debería matar. No mato. La rata. No voy a ser. Tomó la decisión correcta. Ya, mira, por lo menos no perdió. En todo caso. No, no perdí nada, eso. Está negativo, si te hacen eso, está negativo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Se corrigió! No sé, ese uno, ese. El tremendo ese va a ser bastante erro, bueno. ¿Habrá sido uno ese? Sí, si luego los monos con. Por ejemplo, o sea, yo sé que Aka, Hyde también puede hacerlo, Lily también puede hacerlo. O sea, en realidad es como. Un malo ese porque si así bola quema ropa. No, pero es que la línea. Es que claro, la línea de las veces en las que el rol te queda como seguro, por así decirlo, son pocas. Entonces, ante esa situación es más fácil machar algo, pues igual hay algo que el Fero tiene que tener más labio que la mugre, así como. ¿Cacha? ¿Lo resetió? No, no le sale 6. Qué bueno. Ni cagando fue ese. No, yo creo que estoy equivocado. Yo estoy en ese. Chupa el niñaco. Mira, si puedo estar equivocado con lo ese, porque yo no soy un nerd. Muere Naniaco, gana Naniaco. ¿Qué pasa, nerd? Manden el emoji, nerd. Depende de qué tan largo la quieran hacer, ¿no? Oh, me mandó un lagazo más o menos grande. Levanta el cliente por lo menos. Le está dando harto éxito el saltín con doble salto JC nomás. Muere Luciano. Ya, bien, buen intento. Pero lamentablemente las maromas llegan hasta cierto punto nomás. Oye, igual. Esa. Estaba esperando el 2 a fachero porque si no era de ruta adentro no me había perdido como Luca de año. Oh, más 3. Oh, está muertísimo, loco. ¿No? ¿No? Está muertísimo. Denkeki. Y con eso se llegan las 3. Sabía que estaba cortito en una. Y se lo lleva. Felicidades, no. Frosky. Felicidades, Naniaco, por quedar segundo y comprarte tal vez menos 2 completos. Un Fruyere también. Y ojalá hayan completito ahí en BR. Ejes. Y eso marca el fin de el CS19. Así que ahora lo que tengo que hacer es apretar guardar. Y debería poder verse el top 8. Ahí está. Congratulations. Felicidades. Pues ya no sé cómo se dice felicidad en. Parabéns. Parabéns. Sí, parabéns. Eso. Ahí al panita. El Akatsuki anticipado, más anticipado de todos los tiempos.
Para Pence, para Pence. Está bien, está bien. Y bueno, Akatsuki ya era el icono del server de Boost, así que se mantiene. Porque el mono. Ponelo por dos, pues. Como el. ¿Cómo se llama? En el global, pues cuando tenían a la Warner como por 17. Podría. Poner lo mismo. Podría, pero. Me da flojera. Ah, está bien. Con esta opción no hago nada. Y. Eso. De vuelta a hacer un. Hago el aviso otra vez. De. Que tenemos el BBO el 17 de junio. Para que guarden la fecha los que tienen que viajar. Y los que tengan la necesidad de guardar la fecha si son personas organizadas. Y también que tenemos el final de la Season 2. El Shift 20. Y va a ser en junio. ¿Por qué próximamente? Porque de repente, usualmente, claro, casi siempre es bisemanal. Pero de repente algo ocurre y... No puedo esa semana, así que lo dejo como próximamente. Y si les gusta ver estas bonitas, estas carátulas de City Pop que me gusta hacer de este juego, ahí se las dejo para que la puedan ver. Y qué más, el bot lo iré subiendo hoy día más tarde. Y con todo lo que conlleva, así que es todo bien expedito. También aviso a los que al top 3 que se metan al macherino para que se metan al torneo y les pague los $2, el 0.5 dólares. Así que para el Feroz, que el Aneaco y el Kuzu, pongan Join Tournament y así puedo efectualizar los pagos. Que tiene especial que sea el final es que ahí reseteo los scores. Los scores que salen cuando parto al inicio. Después de eso los reseteo para que la gente que... se sienta como con pocas ganas de participar porque no voy a poder aparecer porque el curso ha ganado 35 partidas. Ahí partimos de nuevo. Eso es todo. Y eso, pues, antes de ir despido, algunas últimas palabras, amigo Lumencius. Nada, se pasó bien de entre todo. Oye, me gustó caleta ver que el. Se ve mucho progreso en los cabros más nuevos. El Guillo, una ofensiva impecable, la defensa igual la está mejorando. El Pascud igual, se nota que está trabajando en la paciencia. ¿Cómo se llama este? Coven igual, que también está presentando una ofensiva igual bastante de temer. Y eso que todavía no ha entrado a las layers de Brian Keough con los sándwiches y todas las cuestiones. Entonces en realidad es bacán ver cómo van mejorando tan rápido. Entonces, así es. Después uno va quedando cada vez más obsoleto, pues. Entonces, este juego es peludo este juego, ¿para qué andamos con Lesera? Después llegan al offline, loco, si pueden ir, por favor, vayan, si de verdad que este juego offline es una experiencia completamente diferente. Claro. Bueno, igual hay gente como el Guille ponte tú que es del norte, entonces igual le perdono que no pueda venir. Sí, pues se entiende. Pero la cuestión es que eso, o sea, si tienen la oportunidad y quieren ir, oye, vayan, weón, si de verdad que se pasa bien, si no queréis jugar una y puta, además que hay encontrado una consola con otra cuestión, si yo he visto cabros jugando de todo. Hay weones que pasan allá y pasan toda la tarde jugando Fighters. O Fighter Z, como sea que se pronuncie. Sí, entonces, sí. Vayan a jugar entretenido. Llegáis al setup, te sentáis y decís como, yo loco yo a este loco le he jugado. Y resulta que el weón va y te saca la mugre. Entonces tú le jugáis online a una persona, le jugáis offline a una persona completamente diferente. Pasa con varios de los cabros que juegan online o que jugaban antes mucho online. En mi experiencia, el Vice, el Berries, el Zed. Entonces, como por nombrarle algunos, que es una experiencia completamente diferente el jugar offline. Y sí, pues si, sí, puta, métanse a CF, buen machén, no sé, piquen más y apreten 5C, bueno, listo. Entonces, a jugar cuestiones y tal, igual, usualmente los que llegamos más temprano, llegamos re temprano. Y nos vamos bien tarde, entonces pueden estar todo el día jugando y seguir. Y pucha, si no también jueguen harto free play. O los casuales. Free play, creo que un término de Smash, ¿cierto? Así que lo tengo prohibido, no puedo decir free play. Pero jueguen, onda, estén ahí y ponte todo, no sé, no les va bien en sus torneos respectivos. No importa, jueguen, aprovechen, agarren una consola y practiquen, jueguen harto. Y eso, y uno va mejorando de eso, y no veo. Así que, esta cuestión, ustedes son su mejor amigo en levantarse el ánimo y volver a levantarse para seguir jugando, independiente si les va bien o mal el torneo.
Así que lo importante de los torneos en sí es que es más importante que podáis jugar offline y podéis jugar caleta offline si te motiváis. De repente voy a torneos yo y paso encerrado jugando Money Match. Porque con eso la gente me dice que sea el tío. Así que jueguen harto, aprovechen ahí. BBO 17 de junio 2023 en el Ludum Bar, ya saldrá el afiche. Así que con eso me despido acá. Un abrazo a mi amigo acá, Lumencideos, el Butterfly, por comentar conmigo, siempre un agrado. Siempre un agrado. Con el conocimiento acá y las tallas. Se pasa bien mirando, es bacán tener esta variedad de personajes. Me gustaría eventualmente, y voy a empezar a wear a la gente que yo sé que juega, para que el otro, como es final de temporada, que se metan. Me gustaría ver como a los mismos que están ahora, pero que le jueguen a los cabros que yo sé que juegan, que se meta el gol, que se meta el berry, ¿cachai? Claro. Ahora me meto yo también como para que tengan como otra experiencia, o si no, si igual va a pasar que se van a quedar con la experiencia como del mismo matchup todo el rato. Entonces sería entretenido meterme en mi propio torneo, ¿cierto? Voy a ver qué puedo hacer. Pásale el torneo al set, ese weón no va a jugar ni por si acaso. Pásaselo al para que lo streame. Y después que lo voy a ver comentando, ¿no? Le pegó una chiquillo. Una. Ya el Vice me hizo que hiciera esta weá. Así que jueguen. Nah, si te comento yo la weá. Pero para que juegues, ahora, saludos, guate a mi buen amigo ADK5Z. Así que eso, sin más. Espera, no sé si los mando con alguien o me voy para la casa al tiro. Tengo el Pyronacha, así que ya, los tiro para allá. Pyro, si motivo al Pyronacha que venga al BBO 21, porque él sí va. Usarme el chat. A ver, pero es como con la. Específicamente como con las mayúsculas y con el guión bajo, porque una vez raidé como un Pyro a alguien que no era el boss que tenía que raidar. No puede ser. Ya, ahí está. Sí, con estos 7 segundos me despido. Que estén bien, cabros. Nos vemos jueves en Undernight. Se vienen cositas. Chao, cabros. Pásenla bien.